Estos son los instantes cuando un automóvil impacta en una combi cuyo conductor intentaba ingresar a un grifo para abastecerse de combustible. Producto del hecho, cerca de 14 pasajeros resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo durante un accidente ocurrido en la vía de evitamiento en la jurisdicción del distrito de la Banda de Chilcayo. Yo estaba viniendo, soy particular y gracias a Dios estaba con la voz y son daños materiales. Y es que acá dice 35 kilómetros por hora, ¿no? Ahí dice 35 kilómetros, parece que no respeta. Mi hermano, yo he estado así, he estado dentro de mi carril. Y con eso es suficiente. ¿Qué más te puedo yo decir? ¿Quién es el imprudente ahí, ese señor? Aparentemente quería ingresar al grifo. No sé, la verdad que habrá querido hacer el señor, pero lo cierto es que yo... ¿Estabas con pasajero? Entraba la mano derecha, mi hermano, estaba una señora con sus bebés. A la izquierda viene un mototaxista, me hubieran matado dos mototaxistas. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Usted salió ileso? Gracias a Dios no, tengo las bolsas y bueno, un pequeño golpe en el brazo, pero todo tranquilo. Un susto tal vez por ahí. Eso. ¿Y las cosas materiales que se puede reparar? Bueno, va a tomar acciones. ¿Frente a eso qué es lo que va a exigir? Que se haga responsable, señor, pero no, yo estoy bien, no, yo no estoy, no uso lentes y las cosas. La combi de la empresa Turismo Selva se dirigía desde Tarapoto hacia la ciudad de Juanjuy. Los agraviados indicaron que los conductores se desplazaban a excesiva velocidad y producto del impacto, varios de ellos resultaron afectados dejando daños materiales de consideración. No sé, yo estaba... Entonces, no sé, es previsto, sufrí solamente un golpe. Más no puedo decir porque no conozco cuál fue el causante del problema. ¿De dónde venían ustedes? Yo venía de Chota. ¿Hacia dónde? Juanjuy. Soy natural de Juanjuy. ¿Se ha resultado afectado de repente? No solamente la boca me chancó, la boca me está doliendo feo. Así de la boca. O sea, ¿no hubo heridos? No, ¿para qué? No, varios, o sea, no. Sí, ha habido, chofer, no me creo, pero el más no, solo golpes, no más fue. Uh-huh. Golpes, no más. ¿Un solo impacto? Un solo impacto, nada más. Pareció balazo, no más, nada más. ¿Cuántos pasajeros venían ustedes? No sé cuántos, porque venía todo coberturado, no sabía cuántos agarrar el combi. Ya, perfecto. ¿Y amigo? ¿Cuál es su nombre, amigo? Manuel Medina Vázquez. Señor Manuel. ¿Usted estaba ahí, maestro? También, he estado con él. ¿Y usted cómo ha resultado, amigo? Ya, yo resulta también casi que hasta que me agarre sueño. Uh-huh. Menos mal, había un asiento para abajo, no me voy. Ya esta vez que me voy para abajo, ahí se me jodí y estaba junto con él. ¿Usted ya está pagado? Ya está pagado. Tiene que volver, cambiarse a otra combi, pues. ¿No les dicen nada todavía? No, todavía no. Él llamó el chofer y al... Ya, pues no tiene que volver, si en caso no. Tiene que volver nuestro pasaje. Yo di de saber. ¿Usted también iba a Juanjuy? También a Juanjuy. Yo di de saber a mis hijos ya. Tengo un hijo acá que es policía, de repente no lo conocen, Juan, Rigoberto Vázquez es. A este lugar llegaron agentes de la Policía de Carreteras e intervinieron a ambos conductores. Varios pasajeros son naturales de Chota y se llevaron un gran susto. De manera inmediata solicitaron hacer transbordo para continuar su viaje. Sí, el conflicto está muy lleno de nosotros. Han venido desde Cuervo, Chota, Cajamarca. ¿Todos los ocupantes del vehículo son de esa zona? No sé. Es acá de la agencia recoge, no sé de qué lugar son. Bueno, nosotros somos de Cajamarca, de Chota. Así es. Y nosotros hemos venido acá donde ha sido el impacto del donde choca el auto con la combi, sí, solo he venido de ese lado todavía con mi hija. Bueno, gracias a Dios no está nada. ¿A dónde se ha chocado? Bueno, solamente se ha asustado, ¿no? ¿Estaba en velocidad? Sí, no, él está viniendo para acá el auto todo. La combi está entrando al grifo a llenar el petróleo y el otro viene el auto bien directo. Ahí es lo que hace el impacto, señor. Ya. Pero justo al ingresar al grifo, ¿bajó su velocidad o disminuyó? No, él sí avisó, el señor avisó, pues, ¿no? Avisó, es que allá viene, así el auto para acá y ya, pues, no se detuvo, pero no le impacta a la combi, pero le impacta. ¿Usted ha resultado afectado, señora? Sí, estaba desprevenida. Yo me di cuenta que de abajo nomás un poco se percató y de arriba vino el carro. ¿Y ahora se avisó que se fue? Justo al choque vino. ¿Cuántos pasajeros venían? ¿Cuántos eran venidos? No recuerdo. ¿Más de 10? Más de 10. Ambos vehículos fueron remolcados a la dependencia policial de la Banda de Chilcayo para que los peritos del área de tránsito continúen con las investigaciones del caso.